exclusivamente para papas. Esperando para ser trasplantados. Bancal número 9. Y vienen calabazas. Hay unas zanahorias enormes, pero y me las va a dejar para flor, que agarremos la flor. Vean tan preciosa hierbabuena. Ahí vienen las habas. Papas. Bancal número 10, 11 y 12. Ya están los limones. Aquí hay jitomates y cilantro, hay lechuga, hay ruda, hay hierbabuena. Y ahí viene la noble hoja santa o hoja de acuyo. Después va a llegar hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Todo esto se llena desde allá. Todo, 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 todo se llena de hoja santa. Le gustó mucho este lugar. Y da unas hojotas, pero ojononas. Un bancal de cebollas, pero ya lo invadió el trigo. Otro bancal de cebollas, pero como ven, el trigo lo invadió también. Como les dije en otro video, aquí hay limones, mandarinas, toronjas. No, no sabemos qué sea todo hasta que empiece a dar. Porque ya este año ya muchos tienen sus florecitas. Aquí ya tenemos los brotes de cañas, caña dulce. Y este es el bancal. Creo que el número 15. Tiene jitomate, calabaza, cebolla, orégano, chile. Tiene poquito de que se inauguró este, más Ávila, el pasote,
Hierbabuena, hierbabuena, hierbabuena. Ahí donde ven rascado, hay papas. Y aquí hay varias cosas sembradas, nada más que el trébol y el trigo lo invadieron, pero está bien porque esa tierra estaba muy seca, muy árida, entonces todo eso va a ser como alimento para la tierra. Esa papa sí ya está grande. Ese huele delicioso, no huele a limón y ya tiene flores. Y como ven, pues es otro recorrido espontáneo. Todavía no tenemos todavía los marigol ni las zinnias, pero ahorita es tiempo de comer chícharos, chícharos y chícharos. Dios les bendiga. Es un placer venir y platicar con las plantas y ver qué tienen, qué no tienen, cuidarlos de que no tengan mosca, no tengan esto, no tengan lo otro, pero yo siempre vengo y les platico y les digo, no se dejen, no dejen que las invadan las plagas, no se dejen. Ese lugar es el lugar de los famosos perritos que crecen bien altos, pero ahí vienen ya, ahí vienen. Y así como comenzamos el video, así terminamos, presumiéndole estas hermosas, preciosas rosas. Dios los bendiga. Por allá, por allá, por allá se ven otras rosas. Pero ya me cansé.